Thank you.
Muchísimas gracias, bienvenidos. No esperaba que hubiera tanta gente. Buenísimo. Muchísimas gracias. Acabo de tocar un tema que se llama Sabelo, que es un tema que en realidad yo compuse hace muchos años para Bajo Fondo. Su versión original era bastante diferente, era como un hip hop. Yo en realidad la versión original la había pensado así. Realmente es un hip hop. Y en las pruebas de sonido, durante un tiempo, estaba chiveando y se me empezó a ocurrir esta cosa más clásica. Y entonces, de ahí nació la idea de hacer un proyecto más clásico con hip hop. Y fue como el proceso inverso. En vez de samplear una música de piano y llevarla al hip hop, fue como samplear un tema de hip hop y llevarlo al piano en este formato más clásico. Ese es el origen de todo mi disco anterior y esta mezcla de música clásica con hip hop que vengo desarrollando estos años. Voy ahora a hacer un tema que se llama La del Cielo, que también es un tema de Jorge, uno de mis temas preferidos, de Jorge Drexler. Y un poco le robé la melodía porque la cambié y le cambié un poco los acordes, un poco inspirado también en cosas de la música clásica, un poco Chopin, un poco tipo las gimnopedias de Erik Satie, no sé si las conoces. Bueno, ahora en la versión esta van a reconocer este tipo de ideas musicales. Y dice más o menos así. Jorge hubiera hecho el chiste de no apaguen los celulares, pero si van a dejarlos prendidos, afínenlos en la tonalidad del tema que viene. Voy a hacer ahora un tema que se llama Sublimación, que define un poco bastante este concepto, ¿no? De esta búsqueda de como de transmitir esa especie de hipnotismo rítmico que existe en el hip hop, sobre todo, pero desde un lugar más sutil, más velado, como dice el título de mi disco, Suite para piano y pulso velado. Entonces, muchas veces esas secuencias no tienen un ritmo claramente marcado y yo necesito algún tipo de metrónomo para no perderme, ¿no? Del sincro. Pero no es cualquier metrónomo. En realidad, yo lo que estoy escuchando en los auriculares, que ustedes no lo escuchan, es esto.
de darme el tempo, me da como la intención y el groove, esa palabra en inglés que significa esa fluidez en el ritmo, ese hipnotismo. Pero bueno, como les decía, como está velado, ustedes se lo van a tener que imaginar, porque solo yo lo escucho. Y dice así. Terminar con un tema también que es como un juego, un poco un experimento. Para mí el juego tiene un lugar muy importante desde siempre en mi vida a nivel creativo, ¿no? O sea, siempre tratar de tomar riesgos, hacer cosas que tengan que ver con eso, con experimentar y no tener miedo de equivocarse. A veces, muchas veces, a través de los errores aparecen ideas nuevas y hay que también saber aceptarlo eso, ¿no? Estar como abierto a ese tipo de experiencias más de riesgos, si se quiere, musicales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar un tema mío viejo que se llama Miles de pasajeros. Lo recorté en varios pedacitos. Miles de pasajeros. Jugar rítmicamente con estos sonidos, de alguna manera haciendo referencia al tema original, pero haciendo otra cosa que vamos a ver qué pasa. Cantando la milonga,
En la esquina vuelvo el bar, cantando la milonga. En la esquina vuelvo el bar. Se huele otro comienzo. Cantando la milonga. Se vuelve otro comienzo. Moi, lorsque je vois autour de moi que du flic et du fric, trop c'est masse, trop, tu n'es masse, pas une impression, tu masse, sais bien où j'en fous, y'a plus de malgré pression. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ainsi disaient les mecs de nique ta mère. Je sais pas si j'ose dire le vrai nom, c'est clair. En ces temps, c'est si possible d'être foutu en tôle. Siempre es igual, otro animal, hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal, hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, a la gente acá del Observador, está buenísimo este formato, muchísimas gracias, un placer, muchas gracias. Piano solo dedicada a Feligerto Hernández, que es, además de uno de mis escritores favoritos, fue un gran pianista durante muchos años, fue su principal trabajo, de hecho, y fue mucho tiempo pianista para cine mudo, así que por ese lado le dediqué este homenaje, un poco a lo Feligerto. Muchas gracias.